estar Rafa ya para contarnos un poco esta inauguración que hubo hace minutitos de esta plaza. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? Buenos días, buena jornada para ustedes. Estamos en el barrio Aguadita de Vargas. Aquí, como verán, hay un gran movimiento para la inauguración de la Plaza Palestina, llevada por una ordenanza cuya autoría es del concejal Pablo Herrera, y que, bueno, ya está presente también aquí. Por supuesto, va a estar participando diferentes agrupaciones, también integrantes de la comunidad palestina que ya están presentes, y hay un representante de Palestina en la Argentina, Shiyad Al-Habi, que está en este momento en la Universidad Nacional de La Rioja en el marco del congreso que lleva adelante la gente de AMP. Por eso un poco se ve demorada la actividad aquí, que estaba prevista que inicie a las 11 en punto. Manifestaban eso justamente, que los miembros de la comunidad son muy estrictos con el horario, pero bueno, claro, dada la motivación y todo el movimiento que se ha generado, también está el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela. Vamos a ver si lo podemos extraer un segundito antes de que comience la actividad propiamente dicha, porque bueno, nos dicen que en cualquier momento arriba aquí el representante palestino en la Argentina, que va a dar también de alguna manera el acompañamiento a esta actividad, reitero, que se genera luego de la ordenanza presentada por el concejal Pablo Herrera, y ahí lo vemos en imágenes, y ya están, bueno, esperando, se van a entonar los himnos de los dos países, Argentina y también de Palestina, y va a haber toda una serie de actividades que tienen que ver justamente con la inauguración de esta plaza aquí en el barrio Aguadita de Vargas. Vamos a pedirle un segundito al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela. Delfor, ¿cómo le va? Estamos en vivo a través de Radio Unlar, ¿cómo anda? Acá está. Medio Unlar, para decirlo correctamente, porque estamos también a través de la tele, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, coméntenos de esta actividad. Bueno, esta es la imposición del nombre Plaza Palestina a este lugar, acá en el barrio Aguadita de Vargas. Una de las islas, así le llaman, del Boulevard, que está muy, muy lindo con el fondo del cerro. Y fue una idea que nació en realidad de un grupo de militantes de derechos humanos que se han dado en llamar Palestina por la Paz. Y a través del concejal Pablo Herrera, que fue el que llevó la inquietud al Consejo Deliberante, en el día de antes de ayer se sancionó la ordenanza que establece y le coloca el nombre de Palestina a este lugar. Bueno, lo que queremos es primero dar un abrazo al pueblo palestino que está padeciendo horrores, cosas inhumanas, y en ese abrazo también poner en un lugar, en un barrio popular del norte de la ciudad, que sirva para que el municipio, como lo ha hecho a través de CEPAR Norte, se ponga full a trabajar en esta zona que estaba un tanto olvidada, y mejorar. La idea es que van a seguir las otras plazoletas también llevando su propio nombre, y eso va a garantizar que sea un lugar lindo para los niños, para las familias, para esta zona de la ciudad. Y bueno, y es un grito que nace desde acá, de que queremos la paz, que se termine la violencia, que todos los pueblos de la tierra, como el palestino, tengan el derecho a su propia libertad, su autonomía, su autodeterminación, y también su tierra, que puedan habitar su tierra de la que han sido expulsados. Entonces, creemos que eso va a favorecer mucho que en el mundo vuelva a reinar las bases del humanismo. De eso se trata, y dejemos de lado la crueldad de ser los seres humanos lobos de otros seres humanos. Entonces, bueno, con ese sentido se lo ha hecho. A ver, se van a inaugurar una cerámica que ha hecho una artista riojana sobre Palestina, y también una llave. La llave es todo un símbolo palestino. Ellos se llevan la llave cuando tienen que huir por la violencia de la guerra, porque siempre creen que van a volver a su casa y van a poder abrir la puerta. Y ese es el sentido. Bueno, ojalá que esa llave esté en toda la humanidad. Ahora, Delfor, va a tener también relevancia la presencia de un representante palestino aquí en Argentina, ¿no? Claro, el embajador de Palestina ha venido ayer. Ayer ha podido compartir el encuentro con el gobernador. Muy, muy lindo, muy cálido. Y ahora está el congreso que se está desarrollando en la universidad, y
también aprovechamos para la inauguración de esta plaza. Él está muy contento de sentir el cariño y el afecto de una provincia pequeña, como es pequeño su país, que está al lado de ellos para defender la dignidad de este pueblo. Y tiene muchas adhesiones también esta actividad. Sí, adhesiones no solo locales, sino de todo el país. Porque, claro, que en un lugar se haga algo así no es lo usual. Entonces llama la atención y mucha gente, por ejemplo, de grupos que están a favor de la paz en Palestina, de Tucumán, de otros lugares, de Catamarca, de Buenos Aires, muchos han manifestado su adhesión a esto, porque estamos en la ciudad. Bien, Belfort, muchas gracias, ¿eh? Lo dejamos porque está por comenzar la actividad. Bueno, ahí está el embajador de Palestina en Argentina, saludando a integrantes de la comunidad, justamente. Ahí están recibiendo la salutación. Bueno, te agradezco. Riyad Al-Halabi, así se llama, ¿no? Riyad Al-Halabi es el embajador de Palestina. Vamos a ver si lo podemos sacar con los compañeros en conjunto para hacer la entrevista, si lo liberamos, y si logramos podemos ganar, hacemos un 2-1 con los colegas que están aquí antes de que comience el acto, porque si no después Dale. Se va a complejizar. Vamos, sabida cuenta que, bueno, ya están esperando, ¿no?, para el comienzo de la actividad, pero hay algún colega que queremos intentar ver si podemos charlar con el embajador, para que de esa manera también de alguna forma liberarlo, ¿no? ¿Por qué no? Y de esa forma está ahí Mariana Urbano, también, de la política exterior del gobierno de la provincia, el concejal autor del proyecto, Pablo Herrera, que le comenta allí al embajador todo lo relacionado con el porqué del proyecto. Esto más o menos de lo que ya nos explicaba del Provisional, ¿no? Sí, Rafa, y recordamos que está esta plaza está ubicada ahí en el río Las Peñas, entre el río La Troya y el río Pituil, en el barrio Agüita Vargas, ¿no? Las calles que colindan justamente esta plaza, que esta sería, como bien lo explicaba Adelfo Rizuela, el corazón o la isla de un bulevar, que, bueno, es el bulevar principal de esta zona, podemos decir, noroeste de la ciudad capital. Bueno, hay muchísima expectativa y de hecho un movimiento de propios vecinos. Sí, vemos, va a haber palabras de bienvenida de una vecina de la zona, ¿eh? Es decir, todo está pensado para que, bueno, ahí el movimiento nos complica el sol, justo mata la imagen, pero bueno, vamos a intentar lo mismo. Sí, igual se ve tranqui. Bueno, ahí alguno de las convocatorias enunciaban no al genocidio, el alto al fuego, sí a la paz, un poco lo que decía Delfor Brizuela. ¿Sabes qué me parece interesante, Rafa, también ver un poco la conciencia que hay en la comunidad sobre esto que pasa en Oriente Medio, ¿no? Porque digo, cada tanto tenemos noticias de lo que pasa, hace poquito dos ataques israelíes en Cisjordania, todo el tiempo estamos viendo estas noticias, pero digo, ¿qué tanta conciencia hay a nivel social y en la comunidad de algo que pareciera que está re lejos, pero en realidad no? Y además es digamos, un conflicto histórico. Pero además hay, digamos, mucha presencia de comunidades, ¿no?, que ya lejos está de haberse, manejado o manifestado al margen de toda esta situación, que indudablemente, por pequeña que sea o por grande que sea la comunidad que hay aquí en La Rioja, también obviamente están muy al pendiente de esa situación y de alguna manera también poder hacer visible este pedido de paz y este sentido, ¿no?, que tiene la presencia del embajador aquí en La Rioja. Vemos que, bueno, están acomodándose de alguna manera, conversando con grupos de derechos humanos, algunos expresos políticos que también se acercaron, bueno, integrantes de la comunidad palestina aquí en La Rioja, unidos con sus banderas, en un abrazo, sin duda, de la comunidad de La Rioja a la comunidad palestina, en este momento, como bien decía Delfor Brizuela, en el pedido de paz. Sí, igual en un momento, Rafa, en el que también hay el mundo, ¿no?, está mirando lo que está pasando en Oriente Medio, porque hay un temor real y creciente, real de una creciente escalada, ¿no?, de la violencia que hay ahí, donde creo que también lo que se quizás tomó un poco de conciencia este último tiempo es, bueno, ¿no?, el papel de Israel también en todo esto para con el pueblo palestino, ¿no? Tal cual. Bueno, Riyad, a ver si por favor, un saludito antes, una pequeña expresión antes del comienzo del acto.
Embajador, embajador, un segundito solamente, ¿qué sentido tiene, bueno, esta importante actividad aquí en La Rioja? Bueno, yo estaba diciendo que ese es gracias al pueblo riojano para recibirme, viendo la gente con las banderas, con el nombre de Palestina en una placa, ese me llena el corazón de alegría a pesar de todo que estamos sufriendo en Palestina, en Gaza, en Cisjordania. Pero esa es una muestra de hermandad, una muestra de solidaridad que agradecemos a todos y a todas. Y esperamos que no es la, es mi primera visita, pero espero que no va a ser la última. Esperamos que fortalecemos las relaciones entre Palestina y La Rioja en todos los ámbitos. Siguiendo la paz, por cierto. Sí, siempre. Ese que estamos buscando es la paz. Es la paz y la fin de la ocupación. Y establecer nuestro Estado libre, independiente, soberano, con su capital Jerusalén Oriental. ¿Cómo ha visto, cómo ha sido recibido por parte de los vecinos, la gente? ¿Cómo se siente? Bueno, estuve diciendo, sí, me siento muy cómodo, me siento en casa, me siento entre mi gente. De verdad, no hay palabras para agradecer este recibimiento, viendo la bandera de Palestina, de Argentina, de La Rioja, juntos. Esa es una muestra de verdad, de hermandad, de solidaridad. Y esperamos que esta relación va a crecer más y fortalecer. Bueno, ¿cuál es su impresión? ¿Qué mensaje nos deja acerca de que los concejales han presentado este proyecto con la iniciativa teniendo en cuenta la situación palestina y esta plaza lleve el nombre Palestina? Bueno, es cuando los diputados, todos los que apoyaron este proyecto, eso significa que ellos están en el lado correcto de la historia, en el lado de la justicia, en el lado de los derechos de todos los pueblos que a la autodeterminación, al lado de, siempre yo digo, para defender Palestina, para estar al lado de Palestina, para estar al lado del correcto de la historia. No tiene que ser Palestina, solamente tiene que ser uno. Bueno, ahí está, las declaraciones del embajador de Palestina aquí en La Rioja. Le hemos robado unos segunditos antes de comenzar el acto propiamente dicho. No me miraron con cara de buenos amigos algunos, porque bueno, ya estaban convocando para el comienzo del acto, pero sin duda que era pertinente escucharlo, ¿no? Las definiciones del embajador, que toma como referencia este dato que también lo decía Delfor Brizuela, que La Rioja sea La Rioja, este pueblo recóndito del norte argentino, que tome relevancia a partir de la concreción de esta iniciativa, reitero, elaborada por el Consejo Deliberante, por el concejal Pablo Herrera, y que ha tenido la aceptación, no solamente de la comunidad palestina aquí en La Rioja, sino también que del propio embajador, quien daba cuenta de un profundo agradecimiento en virtud de lo que está viviendo, lo que está sucediendo en este momento aquí en la zona noroeste de la ciudad capital, en el barrio Aguadita de Vargas. Muy bien, Rafa, gracias. Ahí teníamos la palabra de este representante. Vemos un montón de gente. Seguramente hay que hacerse eco, ¿no?, de esto que está pasando. Recordamos el mes pasado, la Corte Internacional de Justicia declaró que había una ocupación israelí de los territorios palestinos y dijo que era ilegal, formalmente lo dijo, ¿no?, en un comunicado expreso, que por supuesto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, directamente desconoció, ¿no? Y creo que cada vez la escalada promete, por lo menos es preocupante, ¿no?, lo que está pasando en Oriente Medio. Está bueno que lo hablemos un poquito más. Gracias, Rafa. Por favor, nos vamos a quedar aquí, por supuesto, siguiendo toda esta actividad que ha generado muchísima expectativa en toda la comunidad de ese sector de la ciudad y sobre todo, bueno, como decíamos, ahí está el sentido de la puerta, que bien decía Delfo Rizuela, esa puerta que va a abrir a la paz y que debe permitir el retorno a los palestinos, que es lo que reclamaba también su propio embajador. Gracias, Rafa. Hasta luego. Bueno, recordamos también que hay también una plaza en honor a Israel aquí en los Ríos.